Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la siguiente información. Aunque la Federación dio un plazo de 6 meses para que el sector calzado textil demostrara la afectación que tendría bajar el arancel, como entró en decreto en febrero, hasta ahora no ha habido ninguna negociación seria, señaló el presidente de la CICEG, Luis Gerardo González García. Las solicitudes de reunión por parte del sector han sido constantes, además de pedir apoyo de senadores y diputados federales para lograr la cercanía con la Secretaría de Economía, pero esto ha sido en vano. A finales de noviembre termina el plazo de 6 meses que otorgó la Federación. Fernando Rodríguez Hernández es el nuevo titular de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. El nuevo director entró en sustitución de la ex titular Leilani Tortolero García, quien renunció a su cargo sin aclarar si contaba o no con los exámenes de control y confianza. El nuevo titular de la academia señaló que él sí tiene las pruebas presentadas y acreditadas, y su proyecto será fortalecer el reclutamiento para crecer la corporación de policías. Los regidores de la bancada del PAN de Salamanca presentaron ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ASEG, una solicitud para que se realice una revisión especial por la adquisición de luminarias por parte de la administración encabezada por la morenista Beatriz Hernández Cruz. El regidor Víctor Hugo Rueda Olmos expuso que ya dentro de la Comisión de Contraloría se habían establecido una serie de inquietudes en las que se solicitaban al órgano de control que se hicieran revisiones a las adquisiciones, particularmente en el tema de luminarias. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Checa la información completa en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.